Sophie, ¿se puede ir a Irlanda ahora? He comprado mi pasaje desde el año pasado y lo sigo posponiendo. Dime la verdad, ¿cómo va la situación allá en Irlanda? ¿Se puede trabajar? Pues este tipo de preguntas los recibo en mi Instagram y hoy las quiero responder. Bueno, para que entiendas un poquito más, te voy a contar cómo está la situación acá en Irlanda. Ya llevo 6 meses en Irlanda y desde el 24 de diciembre cerraron obligatoriamente todo y empezó la tercera ola. Entonces, desde ahí todo ha sido un poco lento, ha habido mucha restricción de parte del gobierno porque los casos se han ido incrementando día a día. Hasta el momento los casos están en un número de 500 por día, a pesar de estar encerrados de una manera estricta. No hay mucha concordancia. Sin embargo, el plan del gobierno para apertura por fin se ha emitido ahora en mayo. Sí, el 10 de mayo vamos a estar con más libertad. Te cuento todo esto para que tú entiendas si es favorable viajar o no. Que desde el 10 de mayo van a abrir un poco más las restricciones. Está permitido tener actividades al aire libre, máximo de 15 personas, como entrenamientos al aire libre, como visitar amigos en una casa de 6 personas máximo, viajar de condado a condado durante todo el país también va a ser posible. Antes solamente estábamos permitidos 5 kilómetros, ahora se extendió 10 kilómetros hasta el momento y el próximo, que vendría a ser el 10 de mayo, vamos a poder ir a todos lados. Luego, los barberos, los peluqueros, los de manicure también se va a abrir previa cita. Y sobre todo, el 17 de mayo se va a abrir las tiendas grandes donde recién vamos a poder ir a comprar ropa y ese tipo de cosas. También las click and collect va a ser un poco más libre. Y todo esto está pasando en mayo, ¿por qué? Porque el plan de vacunación ha sido ya hecho en las personas de riesgo y en las personas mayores de 60. Mientras que la otra población que no está de riesgo está monitoreada y se va a vacunar lo más pronto posible. Entonces, gracias a esto, Irlanda espera que el plan se vaya ejecutando de esa manera positiva y favorable, pero también podemos retroceder si los casos otra vez se llevan. Mientras tanto, se dice que en junio ya se van a abrir la parte de hospitality, de turismo. Los hoteles, los B&B van a estar abiertos, pero van a estar restringidos solamente a las personas que se hospedan. Luego, lo más importante, acá en la cultura irlandesa, los bares van a estar abiertos, pero los outdoor, los que tengan capacidad de ponerlos afuera, máximo de 6 personas. Ya desde el 7 de junio, si todo va bien, los casos siguen controlados o disminuyendo, vamos a tener invitados en nuestras casas. El 7 de junio los restaurantes también van a poder abrir y en el momento tenemos deliveries, entonces es un poco incómodo comer en el carro o en la casa, un poco frío. Sin embargo, están abiertos en este sentido los restaurantes, pero hay muchos que han cerrado. Donde yo vivo es una ciudad mediana, pequeña, y los restaurantes realmente no se hacen problema y están cerrados y reciben ayuda del gobierno, y así es como están actuando. Quiero explicarles que el país se está regenerando. Entonces, cuando el gobierno cuida a su país, a los locales, una vez que todos ellos estén bien, yo creo que va a dar oportunidad y chance para que la economía también surja y así personas que quieran venir acá a estudiar, a trabajar o de turismo sean también bienvenidas y sin riesgo. Entonces, ¿se puede viajar teniendo visa o no? Para mis compatriotas de Perú y para algunos países de Sudamérica, lamentablemente se necesita aplicar a una visa de turista o de estudiante. Por el momento, Irlanda ha restringido este tipo de visas ya que no son de un carácter prioritario. No es algo urgente que hacer o ir a estudiar inglés. Entonces está como que en un stand-by, está en un break, pero es de carácter corto. Mi recomendación para mis amigos compatriotas que todavía tienen el deseo de venir o ya han comprado su pasaje y lo están posponiendo es simplemente estar al tanto de las noticias del gobierno, consultar fuentes reales como la embajada, el consulado de Irlanda, que siempre está actualizando. Les voy a dejar el enlace acá para que vean todo lo que estoy diciendo viene de ahí. Si tú tienes una visa, puedes viajar, pero tiene que ser esencial. Sea por enfermedad, sea por algo muy urgente que puedas venir e ingresar al país. Pero esto no puede ser así nomás. Tienes que también tener tu test negativo de COVID 72 horas antes del viaje y tienes que tener todo en regla y llenar un formulario
y en general están muy restrictivos con todo esto. Si tú pasas incluso de tránsito o si vienes de esos países que lamentablemente es casi todo Sudamérica, parte de África y unos países más porque cada día aumentan, tienes que hacer cuarentena de 15 días en un hotel y el hotel te va a costar entre 2.000 y 2.500 euros para hacer este pago. Y no puedes ir a cualquier hotel, tienes que hacer la reservación en el hotel que el estado te dice y lo van a verificar antes que viajes. Entonces es un poco complicado. En mi punto de vista es que tú vengas a hacer 15 días de cuarentena pagadas de tu bolsillo. Sinceramente yo siento que no es el momento para gastar ese dinero. Sin embargo, yo creo que las cosas van a estar tornándose mucho mejor a partir de agosto, septiembre, ya que el verano empezó ayer y son 3 meses. Entonces, durante todo este tiempo, el gobierno va a ver cómo los irlandeses y su gente se portan. Y a partir de eso, van a empezar a abrir las fronteras y van a dar más flexibilidad para personas que quieran venir a visitar, estudiar o trabajar acá. Luego, si eres de la Unión Europea, pues sí, puedes entrar ya que tienes un visado, pero tienes que hacerte el test de COVID. Entonces, mi recomendación es que esperemos un poquito más después de mayo, junio, julio, agosto. Yo creo que vamos a tener un panorama más claro y vamos a poder organizarnos mejor para fin de año, con más suerte. Entonces, para resumir, ¿se puede viajar a Irlanda ahorita mismo? En mi opinión, no. Porque vamos a pagar mucho dinero por 15 días en un hotel y luego de eso tienes que hacer y cubrir todos tus gastos por el tiempo X que te quedes como turista o como estudiante. E Irlanda es muy caro. Hay trabajo, pero restringido. Yo creo que están dando más oportunidad, obviamente, a los locales. Y si hay trabajos, hay unos trabajos como de sueldo mínimo, los cuales no te van a permitir ahorrar o ayudarte en el día a día. Tal vez viniendo con una bolsa de viaje adecuada, como de un promedio de 5.000 euros, por lo menos, como para que te puedas ayudar los 2 primeros meses. ¿Para qué venir en una situación así? Mejor esperarnos un poquito a seguir ahorrando y venir cuando todo esté abierto para también disfrutar de lo lindo que es Irlanda. Esta es mi experiencia de cómo veo las cosas y sobre todo ayudar a las personas que tal vez no saben inglés y no entienden lo que está pasando. Este es mi punto de vista. Yo estoy 6 meses y también sigo esperando muchas cosas porque con esta pandemia pues todo está más lento. A pesar de que yo esté casada con un irlandés, también las cosas son lentas, pero como siempre digo, paciencia y buen humor. Pues te invito a suscribirte, compartir, darnos like y, por cierto, no me presenté, pero soy Sofía, una peruana en Irlanda y nos vemos pronto. Espero que te haya gustado este video. So it's falling.